Hashem, Hashem, Nasir, Nasliach, y Be'ezrat Hashem, continuamos con Chispazos de Elul. Rabotai y Jajamín nos enseñan que en estos días del mes de Elul tenemos la oportunidad de reparar y arreglar cualquier conducta mala que hicimos durante el año. Estos días lo podemos corregir y arreglar. ¿De dónde lo aprendemos? Bueno, lo primero que se arregló en estos días, ¿saben qué fue? Las tablas de la ley. Aquellas Lujot Averit que fueron rotas por nuestros pecados, Hashem nos da una segunda oportunidad en este mes para poderlas reparar y arreglar, y nos otorga las segundas tablas de la ley. Rabotai, Jajamín escriben que estos días tienen tanta facultad de reparación que tienen un nivel de poder reparar todos los días del año simultáneamente, de tal manera que el día 1 de Elul, el primero de Elul, tiene la facultad de poder arreglar todos los días primeros de los meses anteriores al mes de Elul. El día Bet de Elul, como hoy, tiene la facultad de poder arreglar todos los días 2 de los meses anteriores. Sí, el 2 de Tishrei, el 2 de Heshvan, el 2 de Kislev, el de Adar, el de Nisan, todo así hasta el día 30 de Elul. ¿Por qué? Porque este mes es un mes reparador. Este mes Hashem nos lo regala para poder arreglar. A tal grado que Jajamín nos enseñan que la palabra misma, Elul, significa espionaje. Sí, cuando los espías fueron a aquella tierra de Israel a espiar, a ver si era una tierra buena, tal cual como lo había dicho Hashem, la Torah menciona la palabra Elul. Fueron a espiar. La palabra Elul es espionaje, es introspección. Haz una introspección, chécate a ti mismo, tómate un minuto y checa qué puedes reparar. Y de esta forma nos acercaremos más con Akadosh Baruj Hu.